They call me Double Shot Sam, the two-fisted man of the party scene. Numero uno on your speed dial, the dude you call on Friday night. The prince of the ball, the king of Mardi Gras, and a damn good time. I am the yin to your yang, the ultimate hang, a buddy and a consummate friend. Yeah, but my next hangover, I may not recover, 'cause this one feels like the end. 'Cause last night's good time throwdown feels like the flu. Yeah, and I've been handing out hugs to the porcelain idol, showing love all afternoon. I should know better, keeps coming. ¿Qué te pasa, Maxim? Niña, que estoy hasta el coño. Otra vez roto con mi novio. ¿Otra vez? Sí, pero esta es la definitiva. Ya se acabó porque ya no lo perdono más, vamos. Hay que ver la mala suerte que tengo para todo, ¿eh? Mira, córtame las venas porque yo ya no tengo motivos para vivir. Vale. Voy. ¡Quita boca! Que yo no me quiero morir. Pero no quería quitarte la vida. No, me quiero quitar la vida, ni por él ni por nadie. Y guarda el cuchillito que te parece a la hermana de Jason ese. ¡Ay! ¡Ay, qué triste estoy! ¡Todo me pasa a mí! ¿Y a ti qué te pasa? ¡Ale! ¡Que me ha dejado! Uy, cariño, pónganse al club. Siéntate aquí, que aquí estamos todos los repudiados de Cupido. Lloremos juntos nuestras penas. No, chicas, yo me voy. Que hoy viene un evaluador. ¿Y eso qué es? Me han dicho que hoy viene una persona que está evaluando los locales de Sevilla para incluirlos en una web de ocio internacional. Y viene a evaluar el local y la atención a la clientela. Uy, ¿y cuándo viene ese hombre misterioso? Ni idea. Lo único que sé es que el email lo firma un tal CG y que se pasará a lo largo del día. Chicos, te tengo un problema muy grande y me tenéis que ayudar. Bienvenido al club de los incomprendidos de la sociedad. ¿Qué problema tienes tú, Turete? Llevo hablando por WhatsApp unos meses con una chica que conocí por internet y bueno, hemos congeniado mucho. El caso es que yo me las he arreglado con excusas para no hacer videollamadas y demás. Y bueno, y todo era idílico. Ay, qué bonito es el amo. ¿Pero cuál es el problema? ¿Ah? ¿Quieres quedar conmigo? Aquí. Y ya sabéis cómo me pongo yo de nervioso con las chicas. Que se dispara mi síndrome y que no me controlo. Y ya sabéis lo que me pasa. ¿Qué desea, caballero? Una tónica, por favor. ¡Ay! ¡Soy hombre muerto! ¡Ay! Cuando entre por esa puerta y me vea, soy hombre muerto. A ver, Turete. Yo te conozco muy poco, pero por lo que he visto, tú eres un solete. Tú eres un chico súper dulce, súper tierno. Ella tiene que ver mucho más allá de tu enfermedad. Además, ¿quién no tiene hoy en día una manía? Hay que ver que bien habla, hija, no como la psicóloga esa que viene por aquí de vez en cuando, que está loca perdida. ¿Quién? Una que viene por aquí, que ahora está de vacaciones, ya la conocerá. Bueno, ¿y qué hago? Bueno, Turete, tú llevas aquí un rato con nosotros y a ti no te da ningún episodio de esos tuyos. ¿Es verdad? Tú lo que tienes que hacer es estar tranquilo y relajado. Olvídate del mundo. En este momento solo estáis ella y tú. Ella y yo. Focalízate en tu interior. ¿En mi interior? Encuentra tu paz espiritual.
Uy, niña, me está dando a mí como un yuyu con pico de eso. ¿Tú de dónde has salido, hija? ¿De la nebulosa de Centauro o de dónde? No, es que yo soy muy espiritual. Además de profesora de yoga. Que por cierto, tú y tú, vamos a relajarnos. Venga, poneros así. Y respirad conmigo. Sí, dígame. Sí, soy Carlos Gómez. ¿Carlos Gómez? Efectivamente, ando liado con la publicidad de los locales de Sevilla. En cuanto termine, paso por la central. ¿Es él? Luego. Si necesita cualquier otra cosa, no dude en pedirlo, ¿eh? La satisfacción del cliente es lo más importante para mí. Muchas gracias, veo que eres muy atenta. Sí, la atención es lo más importante en este local. Suelta. Suelta. Adentro. Es que este bar es súper internacional. Aquí viene gente de todas las etnias, de todas las culturas. Ahora, por ejemplo, tenemos ahí a la comunidad hindú que vienen aquí a hacer sus ejercicios espirituales. Sí, ya veo. Pero esos de ahí no tienen mucha pinta de hindú, es que digamos. Ah, no, 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 no. Eso es porque en el cine, en las películas, cuentan medias verdades y nos hacemos una idea errónea. Llénate de la energía positiva. Ah. No queremos malos rollos. No queremos malas vibras. Focaliza, visualiza. Solo está es el Turete y la Tureta en el mundo mágico de la vida y del amor. ¿Alguna otra cosa que desee? No, no, gracias, está todo bien. No te he preguntado tu nombre. Carlos. Yo, Laura, encantada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿No tienes a ese cliente? Él se puede esperar. El servicio, por favor. Al fondo, a la derecha. Señorita, por favor. Coño, que me he quedado dormido con las relajaciones tuyas. Voy a hablar con Turete.
A ver, ¿qué te pongo? ¿Qué bebida me recomiendas? Uy, mira, pues tenemos en la puerta una pizarra hermosísima con todos los cócteles. Váyale echando un vistazo y ahora voy yo a preguntarle. Hola. Tú has quedado con mi amigo Turete, ¿a que sí? Yo me llamo Maxín. Yo me llamo Penélope. Hoy como la Penélope Cruz. Qué guapa y qué glamurosa. He quedado con Claudio. ¿Lo conoces? ¿Claudio? Yo no, aquí no hay ningún Claudio, cariño. ¿Qué va? Soy yo. Ese es mi nombre. Maxín. Vámonos, que habíamos quedado. ¿Que nosotros hemos quedado con quién? Claro, ¿no te acuerdas? Que habíamos quedado. Ah, sí, que hemos quedado. Sí, sí, es verdad, sí. Bueno, que no me acordaba. Vamos. Venga, adiós, ¿eh? Hola, Claudio. Hola. Todos me llaman tú. ¡Turete! Sí, ya tengo cubiertos los locales de la zona con el buzoneo. Bueno, menos uno, el pub aquí en el centro, el tal Vincent, que tiene una camarera de lo más extraña. Ay. A ver, Penny, yo te voy a llamar Penny porque me gusta muchísimo más. Mira, mi amigo es muy buena gente, ¿vale? Y lo que pasa es que él tiene un problemita, que es que cuando le gusta una chica se pone nervioso y se atasca porque le entra como un centrifugado, que es que su cuerpo no transmite muy bien lo que piensa su mente, pero tú te tienes que sentir halagada porque eso significa que tú le gustas. Qué bien has hablado, Maxim. Nena, porque se me pegan los rollos espirituales tuyos, porque es una cosa del karma que me sale de dentro, vamos. Por fin te conozco. Sí. Y era por esto que te ocultabas de mí. Sí, sí. Y una chica tan guapa como tú nunca se iba a fijar en mí. Pero qué tonto eres. Yo me fijo en el interior. Y en la forma que me escribías los WhatsApp era de lo más tierno y dulce. Gracias. Aunque yo tengo un problemita. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Que cuando me gusta un chico de verdad, no puedo parar hasta besarlo. ¿Eh? Ay, qué bonito es el amor. La felicidad pasa por delante de nosotros y nos mira, nena. Verdad. Carlos, ¿sigues ahí? Algo más. Recuerde que la satisfacción del cliente es lo más importante. Le juro, señorita, que jamás recomendaré este local para la web. Como que me llamo Carmelo Gómez. Por Dios, que ha sido un malentendido. Le prometo que le preparo mi mejor cóctel.